La policía capturó a 6 personas que pretendían realizar un fraude electoral en el Valle del Cauca. Entre ellas está la secretaria general del Movimiento Mío, que representa al candidato Francinet Cano, 3 funcionarios de la registraduría, entre quienes se encuentran una registradora ad hoc e integrantes de la campaña política del mencionado aspirante. Nace la investigación a raíz de una información de un ciudadano y a partir de allí, hace más o menos 2 meses, comienza la investigación. En el centro de cómputo que se había instalado en un hotel del centro de Cali, según la policía, al parecer, para alterar los resultados de las elecciones, fueron incautados varios equipos tecnológicos. Fueron hallados 13 computadores, se incautaron 33 celulares y de igual manera 26 SIM card que iban a ser empleadas para la operación ilegal. Los capturados tendrán que responder ante la justicia por varios cargos. Han sido ordenadas las capturas por los delitos de cohecho por dar o ofrecer, cohecho propio y una tentativa de alteración de resultados electorales de conformidad con lo dispuesto en nuestro Código Penal. Asimismo, se incautaron 51 millones de pesos en efectivo y, según la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, elementos probatorios que vincularían al exsenador Juan Carlos Martínez con el presunto fraude.